Comenzamos el congreso con este previo tan bonito, con una persona que tengo el gusto de conocer personalmente y ser amigo suyo. Ella inició ese primer congreso de ciencia y espíritu en Barcelona y ella es licenciada en biología y química y además después, como se aburría, se licenció en química farmacéutica. Ella es colombiana, me consta que era muy, muy guerrillera allí en Colombia y ahora tenemos la suerte de que esté en España. De hace muchos años, ella está totalmente dedicada a todo lo que es la nutrición como medicina cuántica, tiene inclusive una gama de productos importantes que también pueden ustedes verlos. Y pensamos que todos comemos, pensamos que la nutrición es algo muy importante y lo dejo con Ana Rogelia Monsalve. Bueno, tengan todos muy buenos días. Es un placer para mí compartir esta mañana, abrir este Congreso de Ciencia Espíritu. Y antes que todo, vamos a sentarnos adecuadamente, colocar bien los glúteos, armonizando la columna vertebral en tal forma que cada glúteo esté centralizado, para que nuestra energía pueda circular adecuadamente. Relajamos las piernas, separamos las rodillas, levantamos el esternón, colocamos los hombros y respiramos profundo por la boca. Soltamos todas las tensiones internas y ahora podemos dar gracias a nuestra alma, a nuestro espíritu, gracias a nuestro ser divino. Gracias al universo, de todas aquellas personas que han permitido que este evento se realice y que nosotros hagamos parte de él. Gracias a todo el universo cósmico, porque hemos empezado un nuevo día con una danza fabulosa de apertura al corazón, y porque ahora vamos a recibir conocimiento para nuestra vida y para nuestra conciencia. Que tengamos un día espectacular de conocimiento y sabiduría. Por mi parte, iniciamos con la medicina y la nutrición cuántica, una visión cósmica de la vida que invito a todos ustedes que cada día, cuando nos despertemos, podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a la luz. La medicina y la nutrición cuántica tienen como objetivo, en este instante cósmico planetario que estamos viviendo, para toda la humanidad, abrir y elevar la conciencia humana, entrar al mundo de las infrasubpartículas atómicas y poder conectarnos con la conciencia del éter y más allá del éter que hay dentro de nosotros en unificación con el universo.
con el cosmos y con la conciencia de la selectividad, de la energía con la cual cada uno de nosotros queremos conectarnos. La parte esencial en este mensaje de la medicina y de la nutrición cuántica es que nosotros somos creadores y co-creadores de nuestro mundo y del mundo que nos rodea, de las personas que atraemos a nuestra vida, de los eventos, de las situaciones y de cada una de las vivencias. Somos proyectores de nuestra mente y de nuestro corazón. Y que el ser humano, para habitar en este mundo, en unificación, es necesario crear este proceso de unificación interna, que empieza por aprender a sentir. El sentimiento es la base fundamental para el pensamiento. Todos nosotros podríamos pensar, ¿y qué es primero, el sentimiento o el pensamiento? El ser humano siempre ha tenido que pensar con lo que siente. Por lo tanto, yo considero que son dos elementos que van unidos, pero que nos hemos empeñado en diferenciar y en separar. Bien, en este día vamos a iniciar con esta posibilidad que tenemos todos: piensa, siente, cree y crea. Piensa, siente, cree y crea. Porque todo lo que hay en nuestra vida lo hemos creado. Ahora o hace eones de siglos, pero ha sido parte de nosotros. Por lo tanto, ahora, en este momento, en este instante, también tenemos la posibilidad de disolverlo todo y volver a crear y a co-crear. El mundo está en un proceso de cambio. Y nosotros estamos obligados a participar en conciencia de este cambio, hacia dónde queremos llevar el cambio. Bien, la física cuántica establece que las partículas elementales constituyen el átomo. No son elementos esencialmente reales, dada su imprecisión existencial. Se pueden comportar en cada momento todas las partículas como ondas o como puntos de luz. Existe un espacio y un tiempo en el que no se reconoce el presente y pueden saltar al pasado, al futuro y a la inversa. Lo que quiere decir que este es el estado que nosotros manejamos desde un punto esencial en nuestro cerebro, que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la central nuclear, desde donde nosotros establecemos la conexión con el presente, con el futuro y con el pasado. Cuando el ser humano pierde la conciencia de su conciencia, entonces se difunde y crea en ellos un problema de alteración de conciencia. Esa alteración de conciencia puede ser desde una neurosis, una psicosis o un principio o una realización de una dualización de la personalidad. Bien, el presente material solo es reconocido como una necesidad y una arbitrariedad de la observación humana. No obstante y contradictoriamente, las partículas elementales y las ondas exigen su derecho de ser, fundamento de la materia. Es decir, todo nuestro cuerpo está constituido de estos elementos fundamentales, partícula y onda. El ser humano, desde pies a cabeza, está constituido por ondas que se materializan en forma de espiral y que constituye esa parte esencial de nuestra raíz, que también corresponde a la sexualidad, a la familia, al trabajo y también corresponde a la conciencia de la creatividad. Pero también nosotros nos comportamos como luz y esa luminosidad inicia a partir del quinto chakra.
en donde se da la actividad de la energía lumínica. Y a partir de esta energía lumínica, nosotros somos ondas esparcidas en el universo en forma de luz. Bien, la mecánica cuántica, que es la expresión matemática de todo lo que el hombre puede cuantificar desde su conciencia, es el modelo teórico y práctico dominante en el ámbito de la ciencia, que demuestra la interrelación entre el pensamiento y la realidad, y que cuando nosotros creemos que podemos, en realidad podemos. Lo que en un momento dado obstaculiza esta capacidad de esta realidad que viene a nuestro pensamiento y que nosotros nos negamos la realización, obedece a todas las conductas, o sea, a todos los códigos que han hecho parte de nuestros procesos de reeducación o de educación. Y son estos códigos que nosotros invitamos durante el proceso de la curación cuántica o de la transformación de la conciencia a poder deshabilitar, porque tenemos que quitarle el poder a todos estos elementos que han entrado en nuestra vida. Este proceso de reeducación o de educación que nosotros establecemos, por supuesto, que se manifiesta aquí en forma de ondas, entra a nuestra vida a través de los sentidos. Podemos pasar. Bien. En el ámbito de la ciencia, el hombre, con toda su capacidad creativa y del conocimiento, ha podido llegar a contactar a través de las tomografías con electrodos a este órgano maravilloso que es el cerebro, en el cual se determina dónde se produce cada una de las actividades de la mente y se ha podido medir la actividad eléctrica mientras se produce una actividad mental, ya sea racional, ya sea emocional, espiritual o sentimental, y así se sabe a qué corresponde esa facultad. Esto es, llegar a este conocimiento ha sido fabuloso, y esto tenemos que agradecérselo a la ciencia y tenemos que agradecérselo a todas aquellas personas que se han dedicado a materializar la idea, porque en principio fue una idea, y gracias a esa idea hoy podemos tener estos resultados. No todo lo que la ciencia utiliza es maravilloso, pero sí tenemos que valorar lo que realmente es maravilloso. Así como no todo lo que llevan los seres humanos es maravilloso, pero a nosotros, para ser felices, lo que nos corresponde es valorar y agradecer todas las cosas maravillosas que podemos compartir de los seres humanos. Y de esta manera, al ser selectivos, nuestra capacidad creativa también va a ser mucho mejor y mucho más selectiva. Bien, cuando nosotros introducimos una idea a nuestro cerebro o conectamos una idea, porque ahora viene la otra parte, ¿realmente creamos la idea o únicamente conectamos ideas del universo? Tenemos la doble posibilidad. Pero lo importante es tener la conciencia de en cuál de las posibilidades o de las probabilidades estoy en cada momento para hacernos responsables de lo que nosotros estamos materializando. Bien, el cerebro no hace diferencia entre lo que ve, lo que siente, lo que imagina, porque las mismas redes neuronales están implicadas para el cerebro. Es tan real lo que ves como lo que sientes. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar siempre en un estado que llamamos estado de alerta, porque necesitamos responsabilizarnos de los eventos que estamos creando para nuestro presente, que estamos conectando del futuro y que estamos materializando, estamos conectando del pasado y que con ello estamos materializando nuestro futuro. Nuestro futuro no está mañana, nuestro futuro está hoy. Y hoy cada cosa que ustedes pongan en su vida es lo que va a ser parte del pasado y lo que va a tener la posibilidad de neutralizar el presente. A través del presente, neutralizar el futuro. Por eso tenemos en este momento un elemento
increíble en nuestra vida, que es el conocimiento de la física y de la medicina cuántica, porque nos está enseñando que nosotros podemos transformar nuestra vida y que podemos hacer cada día algo para que el pasado, que en un momento dado nos ha estado obstaculizando nuestras actividades del diario vivir, pueda ser reemplazado por elementos fundamentales, innovadores y procesados para que nuestra vida de mañana sea lo que nosotros queremos, en comunión con la conciencia cósmica. Recuerden que nada se mueve en esta vida sin el pensamiento y la comunicación de que Dios quiera que así sea. Pero tú eres parte de que así sea. Tienes que querer y tienes que creer. En otras palabras, quiere decir esto que nosotros fabricamos nuestra realidad de la forma que procesamos nuestras experiencias, es decir, mediante nuestras emociones. Aquí es la parte fundamental en la cual ustedes participan en su día a día, instante a instante, segundo a segundo. ¿Cuál es la emotividad? Yo hablo de la emoción cuando hablo de el sentido que yo le doy al sentimiento. Ese sentido es la emoción. Aunque la emoción no te avisa, la emoción se expresa simultáneamente ante la acción que produce el estímulo, ya sea visual, ya sea olfativo, ya sea auditivo, cualquiera de los sentidos. Pero si tú estás en estado de alerta, esa emoción la puedes modificar instantáneamente. En el libro que yo tengo, que se llama Amo este templo divino, se llama Actualización del sentimiento. Y entonces en ese momento que nosotros actualizamos el sentimiento, podemos actuar sobre la recalificación de las emociones. Lo que quiere decir que en un futuro inmediato tú vas a aprender a responder de otra manera. Pero para ello tienes que tener la voluntad de querer hacerlo, de querer participar. Muy bien, las respuestas emocionales se realizan desde un pequeño órgano que llamamos hipotálamo. Allí tienen la imagen de donde se encuentra el hipotálamo, y en este hipotálamo, este órgano de nuestro cerebro, está responsabilizado de todas nuestras respuestas emocionales. Bien. Aquí se crean unas partículas, esas partículas se llaman péptidos, quiere decir que son proteínas, en pequeñas secuencias de aminoácidos que combinadas crean las neurohormonas o neuropéptidos. Ellas son las responsables de las emociones que sentimos diariamente. Y aquí vamos nosotros. Si nuestras respuestas emocionales dependen de neuropéptidos y de neurohormonas que estamos fabricando día a día, quiere decir que podemos cambiar estas neurohormonas y estos neuropéptidos. Podemos cambiar el sentido de la vida. Pero lo más importante es que nosotros podemos participar desde el pensamiento, desde el sentimiento, desde la acción, desde la palabra. Importante, porque la palabra es el elemento inmediato que está debajo de nuestro cerebelo y que está reconectado con el tallo cerebral. Ahí en esa base, de esa puntita que ven hacia abajo, está el tallo cerebral. Ahí en el tallo cerebral está toda la máquina de recambio de nuestra vida. Importantísimo. Y entonces nosotros hacemos las reconexiones neuronales de nuestro sistema cuando comemos. Por eso nosotros en medicina y nutrición cuántica tenemos un alimento que se llama Nutrifibra Plus, que es el alimento indicado para producir el recambio neuronal a través de la información que establecemos al sistema por cada uno de los sabores que la naturaleza nos ha dado. Cada sabor en nuestra vida es un activador de neuropéptidos diferentes. Porque el universo es sabio y nos ha dado el sabor dulce, el sabor ácido, el sabor amargo, el sabor picante,
para que a través de cada uno de ellos podamos restablecer, reubicar información en nuestro sistema. Bueno, pues ahí tienen un poquito de avance de este proceso de medicina y nutrición. Bien, este tejido neuronal implicado está envuelto por una materia blanca que contiene principalmente axones mielinizados y largos denominados materia blanca o diencéfalo, situado en el tronco encefálico. Y el cerebro, la materia blanca está formada por estructuras situadas en la parte central del cerebro, como el tálamo y el hipotálamo. Fíjense que estamos hablando hasta este momento de todo lo que estamos hablando es de proteínas. Las proteínas en nuestro sistema están codificadas y están modificadas por algo que se llama ego, se llama temperamento. Es el elemento fundamental que actúa en la actividad neuronal, en la actividad metabólica, en la actividad enzimática del movimiento del nitrógeno en todo nuestro sistema. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que aprender a estar en un estado interior de paz. La paz interior es fundamental para todos nuestros procesos proteínicos en todos nuestros sistemas. El núcleo de la materia blanca está implicado en la liberación de la información sensorial del resto del cuerpo, de la corteza cerebral. Ustedes saben que en la corteza cerebral se moviliza toda la actividad neuromotriz de todos nuestros sistemas. Y está dado, por supuesto, por los sentidos. Por eso es fundamental el sentido que le damos a los sentidos. Porque ustedes ahora mismo aquí están viendo a un personaje que se llama Ana Rogelia Monsalve Puello. Pero más, Ana Rogelia Monsalve Puello no es Ana Rogelia. Es simplemente un personaje mostrado. Ana Rogelia, en realidad, el ser de Ana Rogelia es otra cosa. Probablemente es una parte de lo que ustedes están viendo. Pero no es toda la esencia de todo lo que cada uno de ustedes está viendo, una parte de esta esencia. El sentido que ustedes le den a lo que ustedes están viendo y a lo que están escuchando es lo que puede producir un cambio en vuestra conciencia. Esto no solamente en este instante, sino en cada segundo, milésima de segundo, en cada cuarz de nuestra vida. Lo importante es el sentido que nosotros le damos a las cosas. Y ese sentido se va a materializar a través de todo nuestro sistema metabólico celular. Allí, en esa nuclear central de nuestra vida, que son cada una de las células que hacen parte de nuestro sistema, están unos centros que se llaman centriolos. Y además está el retículo endoplásmico. Pero además está el sistema de RNA y DNA que lleva toda la información a todas las centrales nucleares de nuestras células, diciéndoles qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo en cada instante. Pero antes de que esto suceda, tú has tenido que tener un pensamiento, consciente o inconsciente, porque el cerebro no diferencia a quién está obedeciendo. Y esta central nuclear del tálamo y del hipotálamo son quienes regulan esa conexión del inconsciente y del inconsciente para la co-creación de todas nuestras funciones energéticas. Perdón, vuelve al anterior. Bien, entonces no solamente está desde este punto de vista, sino que esta materia blanca está implicada en toda la información, la liberación de la información sensorial del cuerpo, de la corteza cerebral, también regula las funciones autonómicas o inconscientes, como la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Pero ustedes, mucho más fácil es ir al médico y que les dé una pastilla para la tensión arterial.
antes que volver atrás y rectificar el código de vida que están llevando. Yo les recomiendo que salgan mejor a hacer ejercicio, a respirar profundo, dancen en la mañana como nos han recomendado las chicas, canten aunque no canten, escuchen música adecuada y seguro que su presión arterial se puede regular. Y seguro que se puede regular si pueden liberarse de los resentimientos y de los rencores que traen incluidos dentro de ese código proteínico. ¿Sí? Bien. Determinados núcleos de la materia blanca están implicados en la expresión de las emociones, la liberación de hormonas y de la glándula pituitaria y la regulación de la ingesta del agua y de los alimentos. Nuevamente, el hipotálamo está directamente comunicado con la hipófisis. Y la hipófisis, al igual que el hipotálamo, regula nuestras funciones alimentarias relacionadas también con el agua. Entonces, por eso muchas personas, después de un sobreestrés, de una ansiedad, de una situación inesperada, de miedo, de angustia, de ansiedad, se bloquea su sistema. No solamente el sistema enzimático que puede co-crear cualquier enfermedad como la diabetes, por ejemplo, sino también que se bloquea todo el sistema de metabolismo, en donde ustedes dicen, pero si yo no como nada para tener 100 kilos, yo no desayuno, yo nada más al mediodía me como una ensaladita, eso dice, que como una ensaladita. Bien, no se recuerdan el bocadillo que se comen en la mañana y que no están realizando una actividad adecuada, ni mental ni física, para quemar esa cantidad de alimentos que no necesitan. Porque si yo estoy en una oficina sentada, no puedo comerme un bocadillo de este tamaño porque mi cuerpo no lo va a metabolizar. Entonces necesito consumir alimentos adecuados a la actividad que realizo y a mi estado metabólico. Entonces por eso a veces necesitamos la ayuda de personas especializadas. Estos núcleos se consideran generalmente parte del sistema límbico. El sistema límbico, ustedes saben que no solamente regula junto con la hipófisis y con el hipotálamo el sistema de metabolismo, sino que también regula todas nuestras relaciones con el medio ambiente y las relaciones con nuestra sexualidad. Lo que quiere decir que implicaciones emocionales, psicoafectivas pueden alterar nuestro sistema sexual, también por una insuficiencia metabólica o una alteración del metabolismo de la producción de neurohormonas. Seguimos. Bien. También este proceso, yo hoy quiero relacionarme con esta actividad que está de moda, este proceso de la coordinación inadecuada de nuestra vida, de la percepción inadecuada a través de los sentidos, de el resentimiento y el rencor como parte fundamental en la vida del ser humano, la ambición desmesurada, la maldad, la envidia, que todo esto hace parte del metabolismo del nitrógeno, conlleva a la alteración de las cápsulas de mielina y conlleva también a la insuficiencia en la producción de hormonas adecuadas para nuestro sistema mielínico, que produce enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, como el Alzheimer, como la esclerosis múltiple, etc. Bien, pero el Alzheimer a mí me preocupa porque es una enfermedad que cada día está más de moda. O sea, cada día está más presente en el ser humano y está relacionada, aunque se dice que no se sabe cuál es su origen, está relacionada para mí con un sentido que le da las personas a la vida de evasión, el no querer responsabilizarse de nada. Y entonces cuando yo le digo al cerebro, yo me digo todos los días, ¡ay, no sé! ¡Ay, no lo encuentro! ¡Ay, yo no sabía! ¡Ay, cómo! ¡Ay, dónde! ¡Ay, ay, ay! Quiere decir, tú que le estás dando una orden a tu cerebro, que él no selectiviza si es verdad o es mentira lo que está diciendo, tú estás diciendo que no sabes. Y como no sabes,
estás dando una memoria. Esta es una memoria de no saber. Aparte, si tienes una cantidad de rencores y resentimientos internos, tu sistema de metabolismo de nitrógeno se está inhibiendo. Por lo tanto, hay una cantidad de proteínas que no estás produciendo. Hay una insuficiencia metabólica de la cual tú no eres testigo, porque todavía no te da dolor de estómago, todavía no se te inflama el estómago, todavía el intestino no está distendido, todavía no está reteniendo líquidos. Y tú dices, yo puedo comer lo que sea, que mi estómago come hasta piedra y metaboliza piedras. Hasta el día que te dice, caput, he dejado de procesar porque tú has estado abusando de mí. Bien, el estómago es un órgano fundamental, muy importante, porque es el órgano maternal, es el órgano de acogida, es el órgano sexual femenino con el cual nosotros metabolizamos. Entonces es muy importante que ustedes le den a su estómago unas funciones adecuadas y que le ayuden. Aquí la enfermedad de Alzheimer también está relacionada con el estrés. El estrés nos lleva a perder la conciencia. Perdemos el control, ¿verdad? Y también nos empieza a decir que vamos olvidando cosas. Olvidamos la llave, no sabemos dónde dejamos el portafolio, no sé si cerré la puerta o no, apagué el horno, lo dejé encendido, dejé la olla puesta, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros estamos siendo día a día co-creadores de esta enfermedad, que es una enfermedad neurodegenerativa y se manifiesta como el deterioro cognitivo del trastorno conductual. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales a medida que las células nerviosas, neuronas, mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. Por eso yo también ahora les digo, respiren, enseñen a su sistema a respirar. Nada más necesitan que disponerse a aprender a respirar. Y les recomiendo, hagan deporte. Si no hacen deporte, corran, hagan footy. Corran hasta que se agoten, hasta que les obligue a respirar, a abrir los pulmones, a conectar las alas del cielo, que son los pulmones. Si nosotros no utilizamos nuestros pulmones, ellos solo se van agotando también y van perdiendo la capacidad de fijación del oxígeno. Por lo tanto, estamos produciendo muerte neuronal. Bien, la enfermedad de Alzheimer se ha definido como una enfermedad que desdobla proteínas o proteopatía debido a la acumulación de proteínas A, beta y tau. Anormalmente dobladas en el cerebro, las placas neuríticas están constituidas por pequeños péptidos de 39 a 43 aminoácidos de longitud. Ustedes saben que los aminoácidos son las unidades fundamentales de las proteínas. Bien, el beta amiloide es un fragmento que proviene de una proteína de mayor tamaño conocido como la proteína precursora del amiloide, la APP. Esta es la sigla en inglés. Seguimos. Bien, esta proteína es indispensable para el crecimiento de las neuronas, para su supervivencia y la reparación post-injuria. En la enfermedad de Alzheimer, un proceso aún desconocido es el responsable de la APP, que se divida en varios fragmentos de menor tamaño por enzimas que catalizan este proceso de proteólisis. Uno de estos fragmentos es la fibra beta-amiloide, el cual se agrupa y se deposita fuera de las neuronas en formaciones microscópicamente densas conocidas como placas seniles. Lo que quiere decir que cada vez que ustedes cogen una rabieta, un enojo, o se pone lo que llaman los españoles mala leche, están produciendo una cantidad de secciones proteínicas de nuestros neuropéptidos o de nuestras neurohormonas que no están funcionando, que se están oxidando y se están acumulando en alguna parte, que no están realizando sus funciones neuronales debidas y que estamos co-creando patologías para el futuro.
como el olvido, la pérdida de memoria, la enfermedad de Alzheimer, que ya ahora ya no está después de los 50 ni de los 60. Ahora ya encontramos jóvenes con problemas de placas seniles. Bien, muchas de estas placas seniles están debidas a que el sistema alimentario que estamos llevando es inadecuado, a que comemos alimentos de muy mala calidad, alimentos contaminados por herbicidas, pesticidas, ¿por qué más? Fertilizantes, ¿no? Por transgénicos, o sea, porque se les ha transferido, se les ha alterado el código genético y nuestro sistema detector enzimático interno no sabe. Cuando llega el alimento que se parece, tú le has dicho, estoy comiendo trigo, pero no le has dicho qué trigo estás comiendo. Por lo tanto, él no se ha preparado para recepcionar el trigo transgénico, ni recepcionar lo que más comemos, el pan, ¿no? La cantidad de levaduras de mala calidad que están produciéndole al pan y los antimohos. Tú estás diciendo que es pan, pero no es el pan de hace 50 años, ni el pan de hace 100 años, no es el pan sin levadura. Estás comiendo un pan lleno de cantidad de sustancias citotóxicas. Y aparte estás comiendo agua, estás tomando una cerveza, estás tomando un zumo mientras estás masticando pan. O sea, imagínense ustedes la información que le estamos dando a nuestro sistema peptídico, a nuestras pobres enzimas, ahí mismo en el estómago. No tenemos que ir muy lejos a la memoria de la célula. Estamos en el metabolismo macro. Y desde ahí estamos creando disfunciones. La mala alimentación que tienen los niños, la cantidad de bollería y de porquería que le damos. Bueno, ustedes saben mucho más que yo, porque ustedes también lo comen. Entonces, por lo general, los síntomas iniciales del Alzheimer son inhabilidad de adquirir nuevas memorias y suelen ser confundidos con actitudes relacionadas como la vejez o estrés. Bien, el diagnóstico se realiza con la evaluación de conducta y cognitiva, así como con neuroimágenes como la que vimos, la cual se puede observar, ustedes pueden ver allí, lo que es el cerebro normal y lo que es un cerebro con Alzheimer. Cómo se van produciendo zonas oscuras en el sistema y se va contrayendo el cerebro también. Sí. Bien, a medida que progresa la enfermedad aparece, ustedes ven allí, signos en los cuales hay zonas más oscuras, quiere decir los lugares en donde se está acumulando estas pequeñas estructuras proteínicas, pero no solamente ellas. Recuerden ustedes que cuando nosotros estamos irritados o sobreestresados, se altera el metabolismo de los lípidos. Y nuestro cerebro, en un 99%, son lípidos, son grasas, pero grasas de buena calidad. No grasas que están alteradas por el mal genio, la irritabilidad, el estrés, el miedo, la inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que nosotros estamos incidiendo energéticamente sobre estos sistemas metabólicos, estamos creando estructuras que se acumulan en nuestro cerebro. Yo no solamente le culpabilizo las hormonas o los neuropéptidos, sino que para mí es fundamental el metabolismo adecuado de grasas. Cada vez que nosotros creamos colesterol de mala calidad, en alguna parte de nuestro sistema está. En las paredes arteriales, en las paredes de nuestro tracto digestivo o en los sistemas lipídicos de nuestro cuerpo, como es el cerebro, como son las mamas, los glúteos, etcétera, etcétera. Pero si se acumula en los glúteos no pasa nada, solo tienes un poco de bolas de grasa ahí y tú puedes caminar con tus bolas de grasa aunque de vez en cuando te duela. Pero cuando se acumulan en el cerebro vamos a tener muchos, muchos, muchos problemas. Y si se acumula en nuestras paredes arteriales, ya no les digo. Porque después ustedes tienen que estar tomando dilatadores arteriales y esto no va a resolver el problema. Por eso nosotros tenemos alternativas con nuestros procesados alimentarios. Bien, entonces la deficiencia más notable es la pérdida de memoria manifestada como la dificultad de recordar hechos recientes aprendidos y una inhabilidad para adquirir una nueva información. Dificultades leves en la función ejecutiva, atención, planificación,
flexibilidad, razonamiento abstracto o trastornos en la memoria semántica, es decir, en la palabra. El recordar el significado de las cosas y la interrelación entre los conceptos puede también ser síntoma en las fases iniciales del Alzheimer. Puede aparecer apatía siendo uno de los síntomas neuropsiquiátricos persistentes a lo largo de la enfermedad. Así es que ustedes, cuando se sientan con desgana, sin deseo de hacer nada, con pérdida de la voluntad, por favor, hagan algo, váyanse a hacer deporte. O por lo menos vayan a correr y a gritar. Pero hagan algo. No se acoliten a ustedes mismos el estar inhabilitados. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y estamos en un mundo que va a una super velocidad. Yo los invito a participar. Tengo por ahí un programa que se llama Atrévete a pertenecer al 1% de la humanidad. Y el que quiera saber, tenemos ahí un stand que ya le explicaremos lo que es pertenecer al 1% de la humanidad. Usted sabe lo que es ponerse las pilas de la conciencia. Por lo tanto, ustedes ayúdense a tener una vida de actividad, pero no de estrés, que es hacer altamente productivos con el menor gasto posible de energía interna. Bien, gradualmente se pierden las funciones biológicas y finalmente conlleva a la muerte, ¿no? La causa de esta enfermedad permanece desconocida, por supuesto, y las investigaciones suelen asociarse a la aparición de placas seniles y los ovillos neurofibrilares, o sea, la pérdida de mielina en el sistema. Bien. Bien, esta variante genética, que es la APOE4, es una marca genética con la cual las personas que tienen esta marca genética tienen la probabilidad de adquirir la enfermedad. Quiere decir que las enfermedades inicialmente son congénitas, a medida que se repiten se van haciendo genéticas porque van haciendo marcas en el ADN. Bien, estas marcas en el ADN, pues el hombre a través de sus estudios ha ido determinando en qué lugar, en qué sitio se encuentra en el ADN y le ha ido dando dos nombres. El nombre es APOE4, o sea, hay alrededor de en una cuarta parte de la población. Lo importante de todo esto es que no tengan miedos, que no todas las personas que son portadoras de esta proteína realmente va a crear la enfermedad. Pero sí estamos ante estímulos que activen la patología, se va a hacer manifiesta, ¿verdad? Todos nosotros tenemos la probabilidad de tener cáncer, mas todos no vamos a tener cáncer. Si estimulamos el elemento de nuestro sistema de ADN portador del cáncer, por supuesto que se va a manifestar, ¿ok? Porque todas las enfermedades están codificadas dentro de nuestro sistema. Porque todos nosotros no hemos venido por primera vez a la Tierra. Ya hemos venido muchas veces, ya nos conocemos esto al derecho y al revés. Pero no le hemos puesto atención. O sea, ahora es el momento de poner atención y de empezar a recodificar, a rebobinar y a poder restablecer un sistema de ADN con verdadera luz. Bien, entonces, sin embargo, los que poseen una copia tienen el cuádruple del riesgo que los que no son portadores. Y los que tienen dos copias del gen modificado multiplican por 10 el riesgo. O sea que a medida que este gen se encuentre multiplicado en nuestro sistema, la probabilidad es mayor. Ya, terminamos. Un segundo para darle. Esta es la última. La mecánica cuántica, es decir, el modelo teórico y práctico dominante hoy en día en el ámbito de la ciencia, ha demostrado entonces que la interrelación entre el pensamiento y la realidad, que cuando creemos que podemos, en realidad podemos. Y este es mi mensaje para hoy. Recuerden que nosotros podemos crear un mundo mejor. Y podemos tener una vida mejor. Y podemos ser realmente sanos. Que somos seres maravillosos, hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios.
pero tenemos que conectar a Dios en nuestro interior. Y esto solamente lo hacemos si abrimos el corazón blanco, si abrimos el corazón de luz, si abrimos el corazón sin código de prejuicio. Y para ello necesitamos iniciar un camino interior de autorreconocimiento de nuestro ser divino, porque todos somos divinos. En este día y para siempre les deseo que Dios siga en cada uno de vosotros conectados con vuestra voluntad, y que esa voluntad sea tan grande y tan férrea como el universo mismo. Muchas bendiciones y muchas gracias. González, ella podría ser uno de los ejemplos que ciencia con espíritu deben ir unidos, y que uno apoya y complementa al otro, ¿no? Y no ir separados. Tengo que decir que, bueno, que Ana en toda España, ¿no? Estás haciendo cursos, tiene unos productos, me gustaría que los vieran, están allí fuera, todos unos productos naturales, supongo que habrá hablado de ellos, y bueno, y esto queremos también un poco que sea un poco la introducción tuya a Madrid, para que, en fin, que la gente te conozca más de lo que ya te conoce aquí. En Cataluña la conoce muchísimo. Gracias, Ana.